Se sienta sano, hacia la zona de drenaje. Saludos cordiales amigos y muchas bendiciones para todos ustedes. Hoy voy a realizar un masaje súper relajante en el rostro, la cabeza. Pues voy a ayudarle mucho para la meditación, la relajación de su cuerpo. Espero que lo disfruten y que tengan un excelente día, noche. Depende de cómo nos mire. Gracias. Vamos a empezar colocando el cabellito cuidadosamente. Vamos a relajar, respire tranquila. A través de su mente, pida mucha relajación para su cuerpo. Visualice la relajación que voy a realizarle. Vamos a ver su cabello. Al ubicarlo de esta forma, vamos dándole mucha sensación de descanso. Nos ubicamos la yemita de los dedos en esta parte de los oídos, detrás de los oídos. Estas zonas son muy sensibles. Al masajearla de esta forma, vamos relajando, despejando la mente. Muy suave. Desde la parte de acá atrás. Voy a tomar un poquito de aceite. Una mínima cantidad. Vamos calentándolo en la yemita de los dedos. Nos acercamos para que pueda absorber e inhalar el fresco y suave aroma del aceite de las rosas. Vamos a hacer unos minutos con esta técnica, relajándole. Vamos a ayudar mucho para el flujo sanguíneo, pues esto despeja mucho la mente, le va a relajar, va a ayudar a que el fluido sanguíneo sea súper bueno. Y con eso todo nuestro cuerpo se sienta sano, se sienta súper libre, súper sano. Masajeamos toda la partecita de la frente. A la vez, este masaje va a ayudar mucho al rostro. En esta parte de la sien hacemos un poquito de presión, relajamos, haremos un apretón, una presión de 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Liberado. Soltamos el cabello. Al tenerlos así colgados, pues siente cómo se libera. Entonces nos provoca mucho descanso. Voy a trabajar con estas bolitas de algodón para masajear el rostro. Masajear la parte de los hombros. Vamos a ubicar alrededor. Suave. Voy a trabajar con el aceite de las rosas. Voy a activarle lo suficientemente. De esta manera, con la palma de las manos, masajeamos toda la parte del rostro. Desde aquí. El masaje nos va a ayudar mucho para sentir esa paz, esa tranquilidad, nuestra mente muy relajada. Vamos a estar pensando con mucha más claridad. Vamos a permitir que nuestras ideas fluyan mejor. Nuestros pensamientos sean positivos y por ende nuestras acciones se van a ver reflejadas, todo de nuestros pensamientos. Siempre que masajeamos lo que es el rostro, debe ser hacia arriba para que nos ayude mucho para la piel, el aspecto de la piel. En la parte de la frente podemos notar como unas líneas marcadas, entonces para evitar esto vamos a hacer un masaje súper bueno. Trabajamos con la yemita de los dedos. Las cejas,
Partimos. Lentamente, muy delicado. Colocamos nuestros dedos en esta parte. Súper suave. Muy suave, para esta zona de aquí tomaremos una pequeña cantidad de aceite que nos va a ayudar para la hidratación. Esto nos va a ayudar en primera instancia a ir soltando esa tensión desde los hombros. Vamos abriendo el cabello por partes. Masajeamos el oído. Ahora vamos a girar la cabecita al otro lado.
Ubicamos correctamente los cabellos. Una pequeña cantidad de aceite. Mucha relajación. Masajeamos el oído, parte de la oreja, todo este cartílago. Solo con las yemitas de los dedos. Muy bien. Voy a tomar un poco del aceite para masajear los hombros. Vamos a quitar todo ese cansancio. De esta manera. Respire suave. Suave el cuello, tiene que ser súper delicado el masaje en la parte del cuello, pues aquí se sitúan muchas venas, arterias pequeñas, grandes, entonces tiene que ser súper lento, suave. Voy a trabajar con un poco de crema. Utilizo crema muy rica. Coloco en el pecho. Pues aquí también se ubica un chakra, entonces tratamos de sanar este chakra.
Ya creo que se ha encargado en lo que se ubica la garganta. Súper suave. Una vez que hemos relajado esta parte del pecho, el masaje del pecho también es súper importante, ya que a veces se nos causa como una presión fuerte debido a nuestras emociones, a veces a mucho estrés. Todo eso a veces nos causa como que algo nos pincha en la parte del pecho. Y lo decimos muchas veces que es como el dolor al corazón, que en realidad el corazón no se ve afectado, sino en sí son las arterias que se ubican sí a sus alrededor, en la parte del pecho. Esas arterias se inflaman, entonces es por ello que se siente esa presión a veces. De los hombros. Respire suave. Que voy a utilizar es súper suave, es un material súper delicado, va a quitar esa presión que se siente a veces en el pecho. El pecho nos dirigimos toda esta parte. Dejamos en los hombros. Esta parte del hombro. Súper suave. Esto nos ayuda mucho para relajar. Sentir mucha tranquilidad. Entonces hemos sacado esa sensación de cansancio, de entumecimiento de todo su cuerpo, especialmente lo que se ubica en el pecho, los hombros. El masaje que voy a hacer en el ombligo, pues muy importante, le va a ayudar para
la digestión para desinflamar lo que es el vientre. Entonces ubicamos perfectamente. Despejamos la zona, toda esta parte del vientre que vamos a masajear. Con la palmita de la mano, llevando todo el masaje hacia la zona de drenaje, que es el centro, la parte inferior del ombligo. De momento tomamos la crema en toda la palma de la mano. Vamos a masajear levemente la parte donde se ubica el útero. Súper suave. En esta forma nos desinflamando, súper suave. Hacemos un poquito de presión y masajeamos desde la parte de las caderas. Repetitiva, esto es un poquito de presión para ayudar mucho a reafirmar en la parte del abdomen. Eso nos ayuda a formar la cintura. Es súper recomendable. Todo el masaje lo llevamos finalmente hasta la zona de drenaje. Tratamos de que todo, esas toxinas, todo salga de esta manera. Podemos notar la suavidad de la piel que hemos logrado con la crema. Me gusta poner la crema en el ombligo, pues es una manera de trabajar muy buena, ya que podemos ir recogiendo lo que necesitamos en el momento que masajeamos. Podemos notar a esta parte que hemos inflamado. Entonces masajeamos levemente para corregir esa inflamación, para reducir esa irritación que sufre el estómago, ya que podemos notar que es más superior, entonces es por la digestión. Si podemos notar la inflamación en esta zona, entonces sería el útero, la vejiga, todo eso. Entonces, de manera suave del estómago, esta parte de aquí, muy sensible, entonces, muy suave.
a colocar un poquito de la crema. Tengo aquí mis manos. Corremos de extremo a extremo. La parte de del ombligo, súper suave. La sensación que le transmitimos a nuestra niña es súper rico. Ella en este momento puede ir a través de su mente sintiendo, transmitiendo esa sensación a todo el cuerpo. Entonces, esto le permite liberar todas esas situaciones molestas del cuerpo. Después de esta sesión, ella se va a sentir súper relajada, súper animada, el cuerpo súper activo, ya que esas tensiones que liberamos del cuerpo son súper pesadas. Al liberarnos de todo eso, nos vamos a sentir renovados. Esa frescura de nuestro cuerpo, esa pureza, la vamos a reflejar. Va a reflejar la belleza de nuestro cuerpo. Voy a también utilizar unas bellas bolitas como diamantes. Entonces, nos aseguramos que esté súper agradable al momento de entrar en contacto con el cuerpo de nuestra paciente, para asegurarle que tenga la relajación necesaria. La activamos. Vamos calentando. Súper suave. Tenemos una que le ubicamos en el ombligo. Ahora vamos a trabajar una de color blanco. Este blanco de la pureza. Entonces, el significado de este color vamos a transmitir a su cuerpo. Lo ubicamos en esta parte. Súper relajada. Ubicamos nuestras manos alrededor. Es súper suave esto, muy sensible. El material es súper delicado. La boca del estómago.
Entonces vamos a relajar en este momento. Vamos a trabajar con las dos. Vamos a hacerle un leve masaje al ombligo. Masajeamos levemente el centro de nuestro cuerpo, pues lo relajamos ya que al masajearlo, al sanar esta parte, también le damos mucha relajación a otras partes de nuestro cuerpo. Voy a pasarle estas bolitas de algodón que va a cerrar ese chakra que hemos abierto. Súper suave. Sentimos como rosa en nuestro cuerpo. En este masaje que voy a hacer, pues voy a relajar el cansancio por lo general en la espalda. Esa presión que ella siente, esa tensión. Voy a utilizar la crema. También voy a mezclar con un poco de aceite. Gotitas nada más, porque necesitamos también aromatizar. Una vez que la tengo en la palmita de las manos, procuro activar, calentarlo. Es muy importante esto también, ya que al momento de entrar en contacto ya con la piel, el cuerpo de la paciente, tiene que ser súper rico. Entonces, de esta manera. Esta pasada, pues hacemos un poquito más de presión. Necesitamos aflojar ese cansancio, esas contracturas que por lo general se van formando debido al estrés del día a día, al cansancio del trabajo, pues siempre eso luego nos repercute en el pasar de los años, se van dando lo que son esas desviaciones
se va criando esa joroba, entonces súper importante el masaje en la espalda. En este momento voy a hacer la presión con esta parte inferior de mi mano. Esta ubicación correcta para hacer el masaje. Con mi otra mano hago la presión donde va terminando la columna. Con la otra mano masajeo con una postura correcta. Utilizo dos manitos. Desde este lado. Masajeando. Súper suave. Esta manera vamos a hacer un poquito de presión. Lado a lado con la yemita de los dedos para quitar estas contracturas, ese cansancio. Lo que es la columna. Masajeamos de esta forma. Necesitamos relajar. Vamos liberando todo ese cansancio. Vamos a darle a nuestro cuerpo esa relajación que necesita. Esto nos ayuda a relajar mucho.
Sería la parte de la columna. Súper suave. Sirviendo como de esta manera, relajando toda la espalda. Debemos ver que toda la parte de la espalda se encuentra correctamente. Vamos a rozar, como que cerramos ese espacio de las chakras que hemos abierto para la sanación. Súper suave. Con las bolitas de algodón. Podemos ver cómo roza todo en nuestra piel. Cerrar el masaje con esta sensación muy suave. Es súper oportuno para el cuerpo, súper bueno. Este blanco que le transmita mucha pureza. Mucha armonía, le dé la paz necesaria que necesita el cuerpo, sentirse súper relajada, con buena energía positiva que transmita a todos sus seres queridos, todas las personas que le rodean. Tenemos este masajito que le va a ayudar mucho para el descanso del cuerpo. Eso, mi querida, espero que se haya relajado, haya estado a gusto estos minutos de relajación y que lo hayan disfrutado, amigos.